Hoy tenemos, sí señor, hoy tenemos Bolo y tenemos Paris Saint-Germain en el medio. Tenemos un partido con el PAOK. Si el primer partido es muy muy corto, tipo de esos que no pasa nada, por ahí hacemos los tres. Pero la idea no es esa. Veremos, la idea es hacer la vuelta de la semifinal contra el Bolo y el partido con el Paris Saint-Germain por la ida de la semifinal de la Champions, donde vamos a ser duramente golpeados por la realidad. Pero antes vamos a tratar de ganar el partido contra el Bolo, que vamos a salir con titulares. Contra el Pau, que vamos a poner suplentes. A ver, no es que vamos a poner todos suplentes ni todos titulares, pero sí vamos a tratar de, digamos, derrotar, no mucho. Entonces, tenemos a Perkovic, que lo rellamamos del AEK, que estaba cedido porque jugó bastante poco, la verdad. Y dije, bueno, si no va a jugar, prefiero que esté acá. Y voy a armar el equipo y volvemos. Bueno, ahora sí, ahora sí. Tenemos a Fernández en el arco, nuestro arquero de Copa. Por la derecha, Claudinei. Campbell Bosic. Kostić va a jugar por derecha. Perkovic. Que. Sí, va a jugar. No, creo que. Visto y considerando de que tenemos un 1 a 0 de ventaja, podemos ponerlo como todoterreno. Kulsar por izquierda, Maloko Konsaidi arriba. El banco Mitet, Matagaras, French, Stevinovic, Gowa, Guiucci y Guerra. Así que vamos a tratar de salir a ganar el segundo partido. Luego de ganar 1-0 de visita. Que es un buen resultado, pero para nada está liquidado el asunto. Vamos a Mercedes, estás en la final. Y señor, creo que va por ahí la charla. Perkovic, que va a estar jugando. Ya que lo llamamos. Y el tema cuál es. No está inscrito en la Liga ni en la Champions, entonces no lo podemos poner en ninguno de esos dos. Bueno, la Copa es un buen momento para darle algunos minutos, que se mantenga activo y de paso rotar, que no viene mal. Kostić con el centro, el rechazo que viene Kulsar, que la agarra, el 14 que se viene, toca para Claudinei, el central que toca para Rankovic. Esto está súper rápido, tengo que hablar muy rápido, no puedo así. Campbell, ahora me gusta más, no sé qué más lento, pero nos permite charlar también durante el partido. El Nen con el centro, el rechazo que le cae a Kulsar. Y en 15 nos ponemos 1 a 0 arriba contra el Bolo, que ha sorprendido llegando a la semifinal. Ha tenido un buen año en general. Se va a estar metiendo en Europa. Recuerden que ahora en Grecia clasifican 6. Por lo que los 6 que se clasifican al grupo campeonato prácticamente están adentro. De Bill Luis como que se la encontró, ¿no? El arquero. Y probablemente se esté metiendo en Europa, semifinales de Copa Grecia, es un buen año para el Bolo, que como sabemos también, Perkovic que la mete Claudinei, que cabecea abierto, como sabemos también, saca mucha plata, nadie sabe muy bien de dónde, pero saca mucha plata, gasta bastante plata en jugadores, entonces, no sé qué hay ahí, hay algo raro, pero bueno, yo no soy quién para cuestionar. Que es lo que hace la gente con la plata. Probablemente alguien haya comprado el club hace unos años. Así que bueno. Nada, en fin. En el partido no pasa mucho, no se nota. ¿Viste cuando los relatores se ponen a hablar de cualquier cosa? Y porque en el partido no pasa nada. Yo como que el Len me quedó sacando los laterales por izquierda. Y probablemente no sea ideal eso. Kostić, ¿qué se viene? Kostić hacia el medio. El número 11 que se cruzó toda la cancha. Tocó para Bosic. Bosic, ¿qué se viene? Va a tirar de centro, no toca atrás para Rankovic, que dispara segundo palo. Uf, el platinado, el rubio, Rankovic con el gol. ¿Qué digo gol? Recontra-regolazo de Rastko con el gol. Bosic que tocó atrás, Rankovic en la puerta del área. Definió segundo palo esta vez el arquero. Poco pudo hacer, poca responsabilidad se le puede achacar al arquero en ese gol. Y nos ponemos 2 a 0, 3 a 0 en el global. Creo que es un buen momento para descansar a los muchachos. Vamos a meter a Yusis. Vamos a meter a Mataragas. Que jueguen el segundo tiempo. Vamos a guardar un cambio por las dudas. El lateral, Saidi. Toca para Mataragas. El 27 que la tiene, toca para Rankovic. Rankovic para Mataragas. Nunca lo voy a decir bien. Fernández. El argentino que va para Mataragas. Ahí lo dice bien, por supuesto. Qué duda, pero toca atrás para Campbell. Está cerrado todavía el Bolo. No quiere, se ve que no quiere comerse una goleada.
Está cerrado, Tomás Fernández, que la tiene, toca para Claudinei. Claudinei para el Lend, el 4, que se viene por la derecha. Toca al medio para Rankovic, que tira largo para Kostić. Linda pelota, llega al fondo, va a tirar el centro atrás. No tira el centro atrás, señor, tira el centro atrás. No sea comilón. No sea comilón. 65, todo bastante liquidado por aquí. 12.000 personas en el estadio, prácticamente lleno, para 12.900, si no me equivoco. Así que buena cantidad de gente. Kostić, que se viene hacia el medio, el número 11, que... Kostić, no me hagas poner nervioso. Perkovic no va a salir, total, no puede jugar los otros partidos, pero el que está cansado y amonestado es Claudinei, así que descansa, entra el noruego Mittet. Un noruego en Grecia, hace mucho que no se ve eso. Yo sé que ahora alguno me va a hacer un comentario y va a decir, no, pero ¿no sabes de ese noruego reconocido que juega en Grecia ahora? Bueno, sí, puede ser. Puede ser. ¿Eh? Está bien. Ya hablamos esto. No me conozco todos los jugadores. Menos lo de la Liga Griega. Bastante que me conozco los míos. Todavía no aprendí a recibir mataragas, así que imagínense. Evidentemente, entre paréntesis, no vamos a hacer partido con el PAOK, porque este ha sido, a pesar de que en principio parece como que no pasó mucho, ha sido relativamente varias jugadas han aparecido, así que Rankovic toca para Jussi, que define de primeras Cristos, que está afilado también el número 10, sexto gol de la temporada para él, asistencia de Rankovic, y el gol, sí señor, 3-0, 4-0 en el global, de local lo liquidamos, y... vamos a tener ahora, se viene el partido más difícil creo del año hasta ahora, que es contra el PSG, que nos compró, y hablamos de esto en el capítulo pasado, nos compró nuestro mejor jugador y es suplente. Y se gastaron 100 millones de euros en un suplente, obvio que también tiene mucho futuro y la mal en coche, pero no deja de ser un suplente. ¿Cuándo juega el AEK con el Olympiacos, que es la otra semi? Juegan hoy, vamos a ver quién nos toca. Ahí estamos, justo. Había que tocar continuar, obvio. Vamos a ver qué pasa. El AEK pasa por goles de visita, así que va a ser final. Va a ser contra el AEK de Atenas. Complicado, bastante complicado. Esto siempre es al final, por suerte. Así que vamos a hacer el partido de PAOK fuera de cámara y vamos a volver para... la ida contra el PSG. Y luego se viene lo divertido. Nos vemos en 7 días. No, 6 días. 6 días. Que contra el Pau voy a poner todos suplentes. Y en otras buenas noticias. Bueno, en las primeras buenas noticias. Además de la victoria. Milosevic firma nuevo contrato hasta 2033. 2035, perdón. Se va a estar poniendo en vigencia en 2 semanas, básicamente. Está seguido por la Juventus y el Atlético de Madrid. Esperemos que no se vaya. Mi idea es que Milosevic se quede toda la vida acá, sinceramente. Pero bueno, empatamos con el PAOK, eso sí. Fue 1-1, no está mal. No está mal porque creo que era el partido que teníamos, uno de los partidos que teníamos de menos. Ah, no, ellos jugaron también. Tenemos 5 de ventajas con un partido menos. O sea, creo que estamos bastante, bastante bien parados. El PAOK se está acomodando cuarto ya. El Olympiacos voló quinto y el Atenas Tripoli sexto. Creo que de a poquito va tomando la forma final esa tabla. No creo que se mueva mucho. Pero bueno, todos estamos yendo a Europa, los que estamos ahí. Así que bueno, vamos al partido ahora que nos convoca. El más importante de este capítulo, el más importante probablemente... de nuestra historia, semifinales en casa contra el Paris Saint-Germain. Va a jugar Greco de titular. Lento un golpe en entrenamiento, nada grave, pero no está para jugar. Va a jugar Milosevic. Con Campbell, Claudinei va a ser nuestro suplente. En la izquierda va a jugar Bosic y Mataragas va a ser nuestro suplente ahí. En el lateral va a jugar Payet. Va a jugar... y acá es donde está la parte complicada. Rankovic viene jugando bien, así que va a jugar Rankovic con Sivinovic, que es Gisseni. Pero en casa me gusta, no te digo salir a buscarlo, pero...
hay Rankovic. Y por izquierda va a ir Kulusevski, obviamente. Arriba va a jugar Saidi con Nielsen. Ahí no hay, no hay, ahí sí que no hay misterio. Va a ir al banco Gizeni, French, Jussis, Kosic y Kranich. Aunque Kranich no ha estado jugando bien en los últimos partidos, así que vamos a llevar a Eusebio mejor. Así que entonces vamos a salir con Rodríguez, Greco, Milosevic, Kameli, Bosic, Payet, Rankovic, Sivinovic, Kulusevski, Saidi, Nielsen de visita. Vamos a seguir jugando 4-4-2 también. Probablemente hagamos algo más defensivo, pero en casa, por más que sea el Paris Saint-Germain, tenemos que salir a buscarlo. Está el argentino Ezequiel Palacios, que dicen que es bastante bueno. Está Upamecano. Está Corseche en el banco. Está justo, me doy. Upamecano, que lo vi así rápido, pero es una bestia. Tiene 32. Lo trae, lo trae. Bueno, creo que es el menos peor ese. Vamos Saidi. Vamos Saidi. Vamos Nielsen. Hoy necesitamos una buena actuación. Es el único partido del día. Así que vamos a poner equilibrado hasta ver qué pasa. Ellos tienen una formación más bien defensiva. Si bien los jugadores no son defensivos, no es una 4-3-3 así a lo bestia. Bosic con un golpe, lo cual no es ideal. Por ahora puede seguir jugando, así que no lo vamos a sacar. Porque su problema es Mataragas, que es un juvenil. Con el Len. ¡Uy! Con el Len lesionado. Bueno, uff, qué mal comienzo. Bosic con un golpe. Milosevic lesionado. Mal comienzo. Greco amonestado. Qué mala suerte. El partido está bastante parejo. Estoy contento por eso, pero no estoy contento por las lesiones. Vamos a echarle más ganas. A ver si tenemos una. Payet, el 23, que tira el centro, el rechazo. Kulusevski que agarra el rebote. Quiere el centro. Queda para Bosic. El centro otra vez. Payet, que va para Greco. Otra vez tirarle al área. Sí, señor. Para Kulusevski, que llega. La baja para Nielsen. Y Papin, que tapa Payet, el francés, que se quiere mostrar ante su público, digamos, hasta ante la gente de Francia, que debe estar mirando este partido. Y es hora de sacar esto adelante. Vamos a decirle a todos que tengo fe. Tengo fe. Y tengo fe. Vamos a ir positivo en el segundo tiempo. A ver si podemos hacer un golcito ahí. Claudinei, que cabecea por arriba. El partido está muy parejo. Estadio lleno, la verdad, bastante chico. Podríamos. Hoy sí podríamos haber ido. Bueno, no, no todo es plata. No todo es plata, Andrés. Viñato, que va a patear el tiro libre. Mucha gente en el área, pero Viñato decide patear el arco mejor, porque eran 5 contra 2, creo. 5 contra 3. Así que, bueno, buena decisión para nosotros. Rankovic no está jugando bien. Vamos a meter al loco. Pero vamos a meterlo de todo terreno. Y Nielsen no está jugando bien, así que va a entrar Eusebio. Vamos a dejar a Saidi, que de los dos es el menos peor. Hasta ahora Sivinovic tiene un 7. La está rompiendo Bosic. Está aguantando. Así que por ahora estamos zafando la elección de Greco. Yo no lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. No tengo más cambios. No. Ninguno de estos. Bueno, el loco va a tener que jugar por ahí. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ninguno de estos. Bueno, Guerra puede jugar acá por lo menos. No lo puedo creer. Qué mala suerte. Vamos a perder tiempo, nada de pasar al ataque, muchachos. Y nada de carrileros completos. Este lateral práctico, el loco, que está cumpliendo ahí como puede. Aguantame, Bosic, por el amor de Dios. Ustedes van a ir en apoyo. Y delantero presionante. Ay, ay, ay. Nos quedamos con 10 por lesión. Increíble. Increíble, dos lesionados, dos de la defensa. Y Bosic también está con un golpe. Guerra que se viene, el 17 que se mete. Busca el milagro, Hudson-Odoi. Estamos 4 contra 4 en defensa. Pero Šivinović corta como los que saben. Y ahora se va el que quiera.
Payet, que la tienes ahí del 19, que se manda a patear desde afuera. Te picaba uno por ahí, señor. Te picaba uno por ahí. 90 minutos, dos lesiones. Y estamos en partido. El centro que se viene, el rechazo. Korosec, no te hace piola Korosec. Le dieron a 10 a Korosec. Sivinovic que lo sigue. Ay, 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 no, no, Korosec. No seas malo, Korosec. Te van a chiflar si no haces el gol. Korosec es muy bueno. Viñato con el centro, el rechazo, no lo puedo odiar, pero dale, tranquilo. Kulsar, 2 contra 2, es 2 contra 2, dásela a Payet. Y de la madre que corta, es roja eso. Tiene que ser roja. Tiene que ser roja, amarilla. No sé si era para roja, igual. Pero bueno, hay que pedir. La última, ¿eh? A ver, una más, a ver si podemos mojar en la última. Payet con el centro, Zaidi que cae, sea el arquero que tapa, papín que tapa, y el partido se va a ir muy parejo. Muy parejo, no nos hicieron goles de visita a pesar de jugar minutos con uno menos. Muy buen partido del equipo. En general, Milosevic 2 semanas, Greco 3 meses. No, especialista. No, no lo vamos a arriesgar. Gizeni también con un golpe. Y bueno, Bosic parece que está bien. Pero sí, no hay 2 semanas, Greco 2 meses. Así que out por el resto de la temporada. Y el próximo partido es en una semana. Un poquito más. Una semana, 8 días. O sea que ninguno de los dos va a llegar. Bueno, en Len va a tener que volver directo de la lesión a la titularidad y jugar a Claudinei. Lo cual está lejos de ser ideal no tener recambio porque se vienen muchos partidos juntos, jugamos, bueno, 23, 26, 29, 2, 5, 7, 10, 12. O sea, intenso. Pero estamos, yo creo que. Y déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, pero creo que estamos como para pelear. Y esas dos lesiones opacaron un poco la cosa, pero bueno, no, tampoco nos vamos a volver loco. La liga tenemos 5 puntos de ventaja. Con 3 partidos por jugar para el resto. Probablemente no volvamos para EK, volvamos para Paris Saint-Germain y Olympiacos. Además, contra la EK vamos a poner todo suplente y probablemente nos ganen, sinceramente. Así que no creo que lo liquidemos, pero en la Europa League, el AEK está en la semi. O sea que, ojo, porque pueden estar ahí también pensando en eso. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que la liga la vamos a ganar. No creo que, ya te digo, la EK, que sé que está más cerca, tiene partidos por Europa también. No sé qué rivales le quedan. Vamos a ver, además de nosotros, Olympiacos, Kirkira y Bolou. Así que si no ganan acá, ya casi estaríamos. Así que vamos a ver. Creo que la liga, no, no les digo que ya está ganada, pero creo que lo más importante va a ser Paris Saint-Germain. Y veremos qué otro partido hacemos. Después tenemos la final de la Copa, por supuesto. Pero bueno, quizás hacemos AEK y Paris Saint-Germain. Si no, Paris Saint-Germain y Olympiacos. Por ahí va a andar la cosa. Así que les mando un abrazo grande, chicos. Dejen un buen me gusta. Díganme qué opinan de el resultado de hoy. De las lesiones. De cómo ven para la vuelta. Que ahí sí creo que va a salir a atacar el Paris Saint-Germain con todo. Y bueno, les mando un abrazo grande. Y nos vemos en el próximo. Porque se vienen etapas definitorias en Liga, Copa y Champions. Abrazo grande, dejen un buen me gusta, eso. Y suscríbanse si no están. Nos vemos en el próximo, chao.